consultorio odontológico. En estos momentos estamos atendiendo a la señorita Lady, donde vamos a explicar los procedimientos acerca de la higiene oral, donde en este procedimiento encontramos ciertos riesgos biológicos en el paciente. El primer riesgo biológico que encontramos en esto es acerca de la limpieza y la asepsia de los aparatos donde los utilizamos al paciente. Esos aparatos tienen que ser debidamente limpiados con antiséptico y después con un limpiecito lo pasamos. Cada vez que salga cada paciente se tiene que hacer un procedimiento, ese procedimiento con el paciente. Debidamente con este utilizamos lo que es la punta, lo que le decimos punta, para sacar y retirar lo que son los cálculos del paciente. Debidamente debemos estar debidamente esterilizado, lavado, todo el instrumental que utilizamos con los pacientes. También, cada vez que sale cada paciente tiene su instrumental. Lo que es la escupidera nos representa un riesgo biológico alto para los pacientes si no se tiene una adecuada asepsia con cada uno de ellos. En el momento entonces la señorita Davis presenta lo que son cálculos, sarro, lo que le decimos sarro, y placa bacteriana. Al ingresar, nosotros por lo menos con las manos debemos utilizar los procedimientos del protocolo, que son los guantes, utilizamos una bata, un tapabocas, una careta y un gorro con su respectivo uso. ¿Para qué? Para que la misma persona que está realizando el procedimiento se proteja contra las bacterias que producen el riesgo biológico.